Hola, gente, Fernando, haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y llegó la hora de hablar nuevamente del tema de coronavirus. En Argentina está muy complicado el tema, en todo el mundo está complicado el tema. Segunda ola, tercera ola, llamar a la ola que quieras, pero la verdad es que los casos se están disparando bastante. Hay como nuevas mutaciones que aparentemente pueden ser un poco más peligrosas todavía. No es nada de lo común, o sea, los virus mutan y puede ser que se vuelvan más peligrosos. En uno de los videos anteriores había hablado del tema de Bill Gates, algunas de estas cosas medias nefastas que andan pasando en el mundo, y algunos de los comentarios me acusaban de conspiracionista, ¿no? De estas teorías conspirativas, no, nada más lejano a lo que hago yo, ¿no? Nunca me guié por nada de eso, siempre me guío por las cosas que están bien fundamentadas. Irónicamente, mucha de esa gente que decía eso en ese video en particular, evidentemente ni se gastó en hacer clic en el enlace que dejé, donde básicamente todo lo que estaba analizando lo decía el mismo Bill Gates, explicando por qué hacía lo que hacía y, bueno, algunos de los objetivos que tenía en mente, que a mí me parecen bastante nefastos. Puede que tu opinión sea distinta, pero a mí me parece que es bastante claro. Pero en el tema de coronavirus también hay bastante teoría conspirativa y yo me alejo mucho de eso. Hay gente que piensa que ni siquiera existe el coronavirus. Le dicen la plandemia, como que es un plan, que no hay una pandemia de verdad, que es mentira el coronavirus. Ahora, con temas complejos, las respuestas, las soluciones a veces no son tan sencillas. Tenés que pensar un poquito más, tenés que usar el cerebro un poco y darte cuenta de algunas cosas. ¿Existe el coronavirus? Obviamente que existe. Existe una pandemia desde ya. La gente que está en supervivencia y preparacionismo hace un tiempo, lo sabemos hace mucho, que siempre existía la posibilidad de algo como esto. Era, de hecho, uno de los peligros más grandes para la humanidad. Siempre fue alguna enfermedad que se vaya de control, que no se pueda parar y que arrase con un montón de gente. Ha pasado en otras ocasiones que un montón de la población del mundo en 1918, ¿cuánto fue? Como un 20%, 10% de la humanidad lo termina matando un virus. Cosas que pasan, que pueden volver a pasar, de hecho sería prácticamente inevitable. Esto es como decir un terremoto en la falla de San Andreas, ¿es inevitable? Sí, científicamente es inevitable. Sí, científicamente dicen que es casi inevitable que pasen dentro de los próximos 100 años. Y quizás no pasen 100 años, quizás pasen 1000 años. Pero vos tenés fundamentos como para decir, sí, en este lugar se están dando estas situaciones, esta presión que se mide, un tipo que estudia, que sabe lo que está haciendo, mide la presión en ciertas partes de la Tierra y dice, esto eventualmente van a chocar las placas, se van a desplazar así, va a mover la Tierra, va a haber un terremoto enorme. Esto no es teoría conspirativa, esto es dato concreto de la gente que se dedica a ese tipo de cosas y lo que nos dedicamos a prepararnos para ese tipo de cosas. Nos informamos, estudiamos y tomamos las precauciones que nos parecen pertinentes. Habiendo dicho todo eso, me parece que es importante para entender el contexto donde viene todo esto. Existe el coronavirus y la verdad es que la cosa está muy complicada. ¿Cómo es que te vas a seguir preparando para todo esto? ¿Cómo es que te vas a tomar en serio si hasta este momento no te lo tomaste en serio? Esto es algo que venía... De hecho, el video le mando un saludo grande a Gustavo Tito Lamberti, que lo tengo ahí en el Instagram. Me decía que, bueno, que la situación se complica bastante por allá y me decía si hacía un video de estos. Sí, la idea ya era, tenía pensado ya hacerlo, pero bueno, gracias al mensaje de Gustavo me dio ese empujoncito para que lo haga ahora mismo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenés que hacer con el tema de coronavirus basado en lo que se sabe que funciona? Una de las cosas que se sabe que funciona y funciona muy bien y que no se le está haciendo tanto hincapié como que se debería, son cuestiones como bajar el estrés, dormir, descansar, cuídate. Cuanto mejor estés vos anímicamente, cuanto más descansado, cuanto menos estresado estás, más se eleva tu protección natural de tu cuerpo ante este tipo de virus. O sea, esto no es un cuento mío, esto está requete contra, probado por todos lados, hay estudios de todo tipo donde esto se demuestra. Cuanto más descansado, mejor estado estés, menos estrés, mejor estés dormido. Todo esto ayuda y ayuda muchísimo. No se le da tanta importancia como se le debería. Esto está absolutamente, pero comprobado por todos lados que ayuda y ayuda un montón. ¿Sí? El tema de la alimentación también, comer sano. Y ahora vamos a estar hablando del tema de ejercicio. Por eso tengo las pesas acá y todo este tipo de cosas. Pero mantenerte en estado. El tema del exceso de peso, muy comprobado de que está vinculado a una más alta tasa de mortalidad con el tema de coronavirus. Cuanto más gordo estés,
estás, más chance tenés de que el coronavirus te termine matando. Es así de sencillo. Esto es lo que ya, de vuelta, insisto con esto, esto es dato, esto son cosas que ya las aprendimos, ya vimos que la gente que está con exceso de peso, y cuanto más exceso de peso tiene, peor es, más tenés probabilidad de tener complicaciones con el tema de coronavirus. El tema de las vitaminas, ahí es un poco más controversial. Hay algunas personas que, o algunos estudios que dicen que no importa tanto. Hay un montón de otros estudios que sí dicen que importa. El tema de la famosa vitamina C. Hay gente que dice que, hay profesionales que dicen que no tiene tanta incidencia, hay otros profesionales que dicen que sí. A mí, por lo que me han explicado, la vitamina C lo que hace es endurecer las paredes de las células, lo que las hace más resistentes, y hay bastante, a mi criterio, de todo lo que yo leí, hay bastante evidencia que sí, que la vitamina C sí sirve. De hecho, se la dan a los enfermos, le dan un montón de vitamina C, el tema del zinc también aparentemente ayuda, así que un complejo vitamínico que tenga vitamina C y zinc es buena idea. El tema de la vitamina D también ayuda mucho con el coronavirus. La vitamina D la puedes tomar en una pastilla o la puedes tomar vos naturalmente tomando sol. Tu propio cuerpo genera vitamina D con el sol. Entonces, si vos vivís en un clima frío, húmedo, que no salís mucho afuera, estás todo el tiempo en una oficina, probablemente hay una buena chance que tengas menos vitamina D. Muy interesante también la gente de piel negra, la gente de piel más oscura de África, que vive en un clima distinto al cual su piel se fue acostumbrando, tienen mucho deficiencia de vitamina D. En Estados Unidos, la gente de piel negra tiene muy frecuentemente deficiencia de vitamina D. ¿Por qué? Porque ellos tienen la piel preparada para absorber una cierta cantidad de radiación solar en ese ambiente, África, sol súper intenso, y de golpe se encuentran viviendo en un lugar que es lo opuesto, o el estilo de vida que tienen es muy distinto a eso. Entonces, el clima no es el que la piel se fue adaptando y mutando con el paso del tiempo para sobrellevarlo mejor. Entonces, un estilo de vida también completamente distinto. Quizás un tipo de piel negra todo el día encerrado en una oficina tiene más deficiencia de vitamina D que una persona con piel más blanca, simplemente por una cuestión evolutiva del lugar donde estaban más acostumbrados a estar. Entonces, cuanto más oscuro tenés la piel, más cuidado tenés que tener con el tema de la vitamina D, y más sol deberías tomar como para que tu cuerpo genere esa vitamina D. ¿Sí? A mí me parece mucho más, más lógico, en vez de andar tomándote una pastilla de vitamina D, tomate el tiempo, salí, creo que eran como 20 minutos, 15 minutos, una cosa así, no sé si eran 15 o 20 minutos, que estés al sol, tomando sol un rato, haces naturalmente toda la vitamina D que necesitas al día, ¿no? Eso es algo que tendrías que ir haciendo. Otra cosa, el tema del ayuno, que eso es algo del cual hablé en el video, hay un montón de información muy interesante con el tema del ayuno. Creo que con 3 días de ayuno, como que renovás las células blancas del cuerpo, tiene un montón de beneficios al sistema inmune también. Investíguenlo un poco, pero el tema del ayuno, hacerte 1, 2, 3 días de ayuno, lo puedes ir probando de acuerdo a lo que te parezca mejor, lo que te sientas bien, pero el tema del ayuno tiene un montón de beneficios. Probalo, o sea, es lo más natural del mundo. Hubo una época en la cual los seres humanos no íbamos al McDonald's y te comprabas todo lo que se te da la gana. Hubo una época en la cual los seres humanos andaban buscando por el mundo cosas para comer y podía tranquilamente pasar 1, 2, 3 o 5 días que no había nada para comer. Eso era lo más normal. Lo que no es normal es comerte 4 comidas al día. Eso no es a lo que está acostumbrado básicamente ningún animal, inclusive los seres humanos. Así que el tema del ayuno, que a veces algunas personas lo toman como medio controversial, de controversial no tiene nada, y de hecho aconsejo que lean bastante porque hay mucha información muy interesante sobre los beneficios que tiene. Después quería pasar al tema de la protección en sí con el tema de coronavirus. ¿Qué es lo que te dijeron? El tema de la distancia social, perfecto, sí, estar alejado. Ahora, no era tan así el tema de que estando a 1.5 metros me protejo, ¿por qué no? Hoy sabemos que esto es una cosa que está en el aire, en especial en un lugar cerrado, la gente exhalando partículas, gotitas muy chiquitas de saliva, de agua que quedan suspendidas en el aire, lo inhalas y te enfermas. Hoy en día me parece que ya tenemos bastante claro el tema este. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás en una oficina, en un aula, en un transporte público, tren colectivo, subte, lo que sea, que estés encerrado en un avión, estás encerrado con personas que puede ser que estén enfermas, hay algunos estudios incluso de gente que estaba en un restaurante. Uno estaba en una punta del restaurante, el que estaba enfermo, y gente que terminó infectada por haber estado en ese lugar, estaban en la otra punta de la habitación. Y por el sistema de ventilación y la corriente de aire, se terminaron infectando igual. O sea,
Esto se propaga por el aire. La idea de que vos, con solamente estar a un metro y medio, dos metros, o la cantidad de metros que quiera una persona, no es que vas a andar evitando que te enfermes. Obviamente, cuanto más lejos estás, mejor. Mejor todavía, ni siquiera estés en la habitación con gente enferma. Pero a veces, por el estilo de vida que tenemos, la manera en la cual seguimos viviendo, que no vamos a dejar de vivir por esto, muchas veces te terminas encontrando en esos lugares. Ahí es donde entra en juego otro tipo de cosa, que es el tema de lavarte las manos. Me parece que, no sé, yo, mis hijos, siempre el tema de lavarse las manos desde antes de coronavirus, o sea, llevaban alcohol en gel para el colegio, se lavan las manos antes de comer. A uno de mis hijos incluso lo cargaban porque se lavaba las manos antes de comer en el colegio, lo cual te habla mucho de lo mal que estaba la gente en cuanto a entender cosas bastante elementales. Pero bueno, sí, si no te diste cuenta, lavate las manos, usa alcohol en gel cuando tocas superficies sucias, cosas de sentido común, aunque sea para alguno de nosotros, esto fue siempre así. Lo que no es algo que la gente está muy acostumbrada es todo el tema este de los barbijos, las máscaras, estas cosas, que en definitiva es lo que te protege de verdad contra coronavirus y una enfermedad que se transmite a través del aire. Acá es donde podemos hablar, y he hablado videos enteros hablando de esto. El tema es el siguiente: haciendo la corta, hice recién un video sobre la mascarilla de que está en Argentina, la Atom Protect, que la verdad yo no podía creer cómo lo promueven como algo que protege casi en un 100% el coronavirus, que básicamente es esto, no es una mascarilla quirúrgica, una locura total. No, esto la verdad es que yo no lo recomiendo de ninguna manera. Puede ser que dependiendo de donde uno viva, quizás con esto en la calle te dejen tranquilo si es que estás obligado a usar algo, usa esto si querés. Pero como proteger, la protección que tiene es la que indica en el producto mismo. Nada, no está homologado con ningún tipo de capacidad de filtración, por más que tenga algún tipo de capacidad de filtración, no está homologado. O sea, para mí todo lo que ni siquiera está homologado no sirve de nada, no me da ninguna tranquilidad a mí en lo personal. Lo que yo aconsejo es, como mínimo, andate con algo que esté homologado y dentro de lo posible que sea una empresa seria, porque hoy en día hay mucho trucho dando vuelta, pero mínimo algo que sea, que tenga una forma que más o menos veas. Lo que es importante que sí entiendas es que, más allá de la capacidad de filtración del material, que en esto con el curro este que están haciendo en Argentina con la Atom Protect, dicen que tiene partículas de plata, no me importa que tenga partículas de oro, titanio y nanotecnología dentro. El problema principal es la cantidad de aire que se te va filtrando. Esto, si es una FFP2 o una N95, va a filtrar en algo que más o menos te sirve. Pero principalmente lo que vos querés, además de que filtre y que esté homologado para que filtre en esa cantidad, además de eso es que tenga una forma que se adapte lo mejor posible a tu cara y que tenga una pieza nasal como para que lo ajustes lo mejor posible, y así eliminás dentro de lo posible una cantidad de filtración, que ese aire que se te va filtrando en los costados, eso es lo que te va a contagiar, no el aire que esté pasando por el material que lo está filtrando. ¿Se entiende? Acá es donde importa mucho el tema de el producto que estás usando, si es de una empresa seria, si es algo que lo fabricaron con un montón de investigación y de desarrollo, millones de dólares invertidos en algo como esto, que lo que te vende 3M, pero claro, esto se adapta muy bien a la mayoría de las caras. Esto tenés muy poca filtración. La verdad es que estas, yo hace mucho tiempo que es lo que tengo en los kits míos, como saben los que están en el canal hace un tiempo, y esto es probablemente lo que me sentiría más cómodo usando sin llegar a andar con una máscara completa. Ahora, en un lugar cerrado de verdad, donde el riesgo que tengo de contagiarme coronavirus es realmente elevado, honestamente, la única que te queda, como para decir, no, estoy protegido, ¿verdad?, es una máscara que te selle en la cara, no hay otra. Y estos filtros sí, de vuelta, de verdad, con un criterio P3, esto es lo que tiene el mayor grado de filtración de partículas y te sella la cara. Ahora, yo no soy vendedor de 3M, ¿sí? Puede ser una máscara como esta, hay gente que le daría un poquito de impresión a andar, pero esto es realmente lo que te sella completamente y filtra completamente. Tenés otras marcas también, por ejemplo, esta que estaba viendo la otra vez, están bastante buenas, no sé si lo consideran o no, JSP. Es algún producto chino, pero bueno, viene con el nivel de protección P3. Esto filtra el 99.95% de las partículas, pero está homologado. ¿Entendés lo que te digo? El filtro mismo es el que dice el grado de filtración que tiene. P3, RD, ¿sí? Lo puedes volver a usar, son reutilizables. Y es una máscara, te sella bien en la cara. Estamos. Yo te digo que en un lugar donde vos estás cerrado, más que si te vas a que si te querés cuidar de verdad, tenés que ir con algo como esto, mínimo, pero mínimo algo como esto. Si no, la verdad es que es una falsa sensación de seguridad lo que estás teniendo, ¿sí? Además de todo esto, otra cosa que estábamos hablando con Gustavo en los mensajes en Instagram, el tema del ejercicio. Él tiene un gimnasio, hacen artes marciales, defensa personal, toda esta cosa.
Y es verdad que ayuda mucho el tema del ejercicio. El ejercicio, yo no hago videos de esto porque la verdad que no es lo mío. O sea, tenés canales dedicados de gente que sabe de verdad el tema de gimnasia, ejercicio, artes marciales, todo lo que vos quieras. Pero en definitiva sí, te conviene hacer. Mira, yo no estoy subiendo todo el día videos de esto ni nada, pero yo me trato de cuidar dentro de lo posible. Hago todos los días, hago 3,5 kilómetros, una cosa así en la elíptica, y cada tanto pongo una foto de eso en el Instagram, y lo hago justamente como para motivar al que está quizás un poco en duda de uy, vengo medio sedentario. Lo hago todos los días, la verdad es esa, lo subo una vez cada tanto como para no aburrir a la gente y que che, rompiendo la bola siempre con la fotito de la elíptica, pero la verdad es que lo hago todos los días. Y son 3,5 kilómetros y son con una rueda de 12 kilos en nivel 19 de 21, y va a decir, ah, eso no es nada. Bueno, si no lo hiciste no sabes bien lo que es, pero sí, es bastante, y lo que estás buscando en definitiva es ejercicio cardiovascular que te esté mejorando tu resistencia cardiovascular, y esto es lo que te va a dar también mejorando el sistema respiratorio. Tiene un montón de ventajas, insisto, no soy experto en esto ni mucho menos, solamente cositas que voy aprendiendo como para cubrir en lo que es preparacionismo y supervivencia, que es lo que hago yo, pero definitivamente te es un montón de ventajas. Ahora, ¿querés meterlo con pesas? Tengo acá las pesas rositas de mi esposa, a alguno le parecerá gracioso, pero la verdad es que con las pesas de un kilo, para el que hace boxeo, hay un montón de ejercicios de brazos que haces para boxeo, y lo hacía yo cuando hacía boxeo, con la pesa de un kilo. Tenés un montón de ejercicios que haces con esta pesita humilde de un kilo rosita. Te viene perfecto para un montón de cosas que puedes hacer, mucho mejor que no hacer nada. Si querés, obviamente, un poco más de musculación, vas a hacer con un poco más de peso, que tiene también sus ventajas, como para no perder tonicidad muscular, ese tipo de cosas. Lo puedes combinar con ejercicio de bolsa, guantes, o el tipo de actividad que hagas. Pero el tema, en definitiva, es que hagas ejercicio, porque cualquier cantidad, hay distintos números, distintas estadísticas, dicen 3 o 4 veces a la semana, media hora de ejercicio cardiovascular moderado, eso es lo que dice el gobierno de Canadá, si mal no recuerdo, pero básicamente como varias veces a la semana tenés que hacer gimnasia, haciendo la corta, sea una cosa como lo que hace mi esposa, como lo que hago yo, no importa, pero hacerlo, y sí, 3, 4 veces a la semana, si es una cosa más bien moderada, lo puedes hacer todos los días. Obviamente no vas a hacer un ejercicio muy intenso todos los días sin nada de recuperación, que me parece que tampoco es saludable, salvo que seas un atleta que estés muy, muy en esto, pero para el común de la gente, 3 o 4 veces a la semana, haciéndote media hora, una hora de ejercicio más o menos moderado, incluso intenso, es definitivamente lo mejor que puedes hacer para tu salud. Y esto también te va a ayudar mucho con el tema de coronavirus. Te va a levantar mucho las defensas, para incluso si te enfermas, ¿qué tanto te enfermas? Esto también, hay un montón de cosas que todavía no sabemos del todo, pero sabemos que no todo el mundo se enferma igual. Cuanto mejor estado estás, cuanto mejor estado atlético estás, cuanto menos peso tengas, cuanto más saludable seas, en definitiva, en todo este conjunto, cuanto más saludable estés, cuanto más bajo los niveles de estrés tengas, obviamente cuidándote también con todo esto, incluso hay un montón de cosas que dicen el tema de la carga viral, de que no es lo mismo que tengas un poquitito de virus que mucho virus. Yo no sé exactamente qué tan cierto es eso, pero aparentemente algo de verdad hay con esto de la gente que recibe como un estornudo, o estuvo en un lugar cerrado con gente muy enferma de coronavirus y era una carga muy grande de virus que tuvo, que se enfermaron peor todavía. Puede ser, no lo sé, tampoco me sorprendería si es así, pero lo que sí sé es que cuanto más de todo esto haces, más te cuidas, más descansado estás, mejor alimentado, más ejercicio hagas, más te cuides, mejor es, y mucho mejoran tus chances en el caso de que sí te termines enfermando, ¿sí? Gente, nada, una última cosita, cómprense este aparato si lo pueden conseguir, generalmente se consigue bastante barato, es para medir el nivel de oxígeno en sangre. Esto, si te llegas a enfermar, te va a dar una idea de, ¿me puedo quedar en casa o tengo que ir al hospital? Creo que menos de 96-97% de oxígeno en sangre, eso ya te tendría que estar preocupando, pero lo medís con este aparatito. Entonces así evitás esos problemas donde la gente de golpe se encuentra corriendo al hospital, pues está desmayando alguno, está descompensando. Esto lo que te da un indicio de qué tan bien está llevando la enfermedad. Nada, gente, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, tengan todos un muy buen día.